Bienvenidos a Voz Ciudadana. Y estas son las noticias de hoy. Madre mía, aquí estamos como para aburrirse. ¿Qué pasa, amigos de Voz Ciudadana? Feliz domingo a todos. Hoy nos hemos levantado con una batalla llorona en la plataforma de Twitter. Y es que el cantante José Manuel Soto parece que ha aprovechado su retiro vacacional para reflexionar acerca de la situación política que vive España ahora mismo. A tan solo un día de que el rey sea visitado por los líderes de los diferentes partidos de cara a la investidura. La verdad que el cantante no es la primera vez que entra en una polémica. Soto parece que se ha acostumbrado a soportar la ira de los progres en las redes sociales y ha querido aguarles un poquito las vacaciones haciéndoles entrar en cólera. El popular cantautor es bastante activo en Twitter, el mismo en su perfil. Ya avisa de que en Twitter digo lo que pienso. Si no piensas como yo, no eres mi enemigo. Nuestro enemigo común es el que pretende que nadie pueda pensar distinto. Soto empezaba bastante calentito y aprovechaba el ingreso en la Academia Militar de Zaragoza de la princesa Leonor para desearle larga vida y un reinado largo y próspero, a pesar de los millones de HHP de que querrán destronarla. Pero ahora viene lo gordo cuando publicaba lo siguiente: voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y CGM en Pedro Sánchez, en su pu madre y en los millones de hijos de la GPT que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos, que os jodan. A partir de ese momento, el volcán explotaba y las hordas de progres se lanzaban al cuello del cantante como si no hubieran olido presa en algunos días, deseosos de cancelar a alguien después de largos días de hambruna. Los medios progres también se llevaban las manos a la cabeza, como El Plural, que afirmaba que José Manuel Soto había sobrepasado todos los límites. Qué pena que no dijeran lo mismo cuando Gabriel Rufián entrevistaba a este personaje. Deberíamos comprar armas, cócteles Molotov y pum, porque es lo que están haciendo con nosotros. ¿Qué hacer con Vox? Por ejemplo, matar está mal, matar si a veces no. Tras convertirse estas declaraciones de José Manuel Soto en un fenómeno viral, la cadena SER anunciaba que el Ayuntamiento de Villacarrillo había decidido suspender el concierto de José Manuel Soto, que tenía previsto celebrarse el próximo 9 de septiembre en las fiestas de la localidad, tras insultar al presidente del gobierno. Y ahora que me acuerdo, ¿os acordáis de esa ley mordaza que tantas manifestaciones motivó y que tantas reivindicaciones tuvimos que leer en pro de la libertad? Pues ahora no está tan mal. Oye, por cierto, ¿José Manuel Soto estará suscrito al canal? Pulsa aquí abajo y únete a nuestra comunidad. En fin, el cantante José Manuel Soto seguro que estará riéndose de todo esto en su retiro vacacional, mientras los templarios de su santidad inician su particular cruzado contra todo aquel que ose hablar mal de su amado líder. Te recuerdo que para seguir toda la actualidad política en España, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Así estarás informados de todo lo que sucede en el ámbito político español. Así que pulsa el botón y suscríbete, y no olvides activar la campanita.